Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores. No, 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 no. ¡Ay, Sandu! Pero no imaginé que tendríamos ese respaldo del público, ¿ah? Ronco, hermano. ¡Loco! ¡Ah, papá! ¿Loco usted? Ya se quedó así, ya, ¿no? Esta noche ha sido extraordinaria, ¿verdad, Cholito? Sí, increíble. Sí, todos han lucido, mira. ¿Así? ¡Mamita! ¡Ah, mírame a mí, por favor! ¡Ya nos vamos para arriba! ¡Para arriba! ¡Ya nadie nos para! Tenemos hambre, tenemos set. Sí, gana dinero también. ¿También? Sí. Eso ya viene más adelante. En la recepción hemos dispuesto todo. ¿Todo? Sí, sí, todo para que ustedes coman, beban, chicas. Eso fabuloso. Vamos a comer un poquito. ¿Vamos ya, no? ¡Vamos! 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 ¡Sobrino! Señor Augusto Pueblo Campos. Pero si acabamos de abrir, no me diga que viene a cobrarme los impuestos. No, bueno, permíteme felicitarlo por el espectáculo. ¿Con quién tengo el gusto, caballero? Miguel Mejía. Ah. Soy empresario de teatro. Ah, mire, qué bien. Mire, llevamos algunos años haciendo teatro y nos va muy bien. Ah, lo felicito, muy bien. Pero permítame presentarle a mi mano derecha. Es como mi hermano. Ah, ¿sí? Mucho gusto, señor Polo. Es Efraín Aguilar, más conocido como Pinocho. Bueno, así como lo ve, es un muchacho súper chamba y muy inteligente, ¿eh? Y con esta cara, ¿qué te queda, no, muchacho? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Señor, ¿por qué me siento así? Pronto voy a dar a luz un niño maravilloso. Y tengo a mi lado un hombre que me ama. Y me ama muchísimo. Pero no me siento completa. No sé qué me falta. Por favor, Señor, ilumíname. Saca todos estos pensamientos tristes de mi cabeza. Yo sé que no soy nadie para pedirte nada. Pero por favor, ayúdame a ser feliz y aceptar lo que tú has dispuesto para mí. Ayúdame a ser feliz, Augusto. Me gustaría proponerle una sociedad. ¿Una sociedad me plantea? Llevamos algunos años haciendo teatro en provincias. Uh-huh. Y con nuestros contactos y su talento para hacer espectáculos, yo creo que haríamos grandes cosas. No solo en Lima, sino en todo el Perú. A nivel nacional. ¿Qué le parece? Pero interesante, ¿verdad? Claro. suena bien. ¿No quieren acompañarme a recepción? Ahí hemos puesto unos tragos y comida para seguir discutiendo el tema, ¿no le parece? Sí, claro, así conocen a mis cómicos en persona. Claro, claro, claro. Vamos, vamos. Cuidado con el perfil. Thank you.
Tranquila, Natalia. Vamos a iniciar el proceso. Por favor, silencio. Sobre mi pecho llevo